Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Death's Door, este juegazo, episodio número 2. Como sabéis, nos ponemos en la piel de un cuervo que sega las almas de la gente que ha de morir, pero en una de esas, cuando conseguimos una del alma de gigante, una poderosa, nos la roba otro cuervo muy viejo y anciano. Y nos dice que para poder acceder a la gran puerta de la muerte necesitamos tres almas de gigantes, ¿vale? Y vamos a por ellos. El primero era la bruja. Estamos en los jardines de esa bruja. Lo dejamos justo aquí. Y pues vamos a esta zona. Me gustó muchísimo porque tiene como muchos puzzles. No son puzzles muy complicados. Lo que es el acceso principal. Luego tiene muchos sitios ocultos, que eso sí que, pues si no rasteas un poco, te hace más complicado de encontrar. Pero la verdad es que es muy divertido, porque ya os digo, no son muy difíciles. Vale, por aquí no hay nada. Aquí hay una cosa, pero que no podemos tampoco acceder todavía. Como veis, no nos deja hasta esta muralla, bueno, esta barrera. Aquí también hay algo, pero no podemos acceder tampoco, porque en el agua el cuervo pues se muere básicamente, así que nada, pues vamos aquí a la zona principal. Aquí podemos dejar una semillita y aquí está otro nuevo portal para acceder a la central, ¿no? de los cuervos. Finca de la bruja, como vimos, justo cuando lo dejamos el otro día. Y aquí vamos a las oficinas, porque como tenemos bastantes almas, vamos a cambiarlas por mejoras. ¿Vale? Este es el que nos las da. Vamos a ir a... Hacemos una mejora de fuerza, intentaré equilibrarlo, ir haciéndolo bastante acompasado todo. Ahora ya la siguiente de fuerza valdrá 600, pero también podemos subir la destreza, ¿vale? Que también valía 400. Luego subiré una más de celeridad y una de magia. Vamos a intentar hacerlo escalado, ¿vale? Volvemos. Por aquí, perdón. Todo esto ya es lo que hemos hecho. Aunque podemos volver las veces que queramos, ¿eh? A todos los sitios. Podemos volver, ¿eh? Pero ahora mismo, pues nos interesa ver la zona de la bruja. Bien. Volvemos. Mira, aquí hay aquí hay otra esfera, otra alma, ¿vale? Por aquí los jardines estos tenía como triquiñuelas. Bueno, aquí tenemos a Sigmeyer, ¿eh? Sigmeyer de este juego. Oh, ¿qué tal, amigo picudo? No es habitual ver a uno de los tuyos en estas islas. Imagino que estarás aquí por un alma. Espero que no sea yo. En fin, parece que nuestros caminos se han cruzado en un momento muy oportuno. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero me maldijeron con un mal inusual. No me juzgues por la forma de cabeza, sino por la exquisitez de la sopa que hay dentro. Carabasija. Ay, qué poca educación la había. Es un placer conocerte, carapico. Se le cae la sopa al degradado. Parece que mi viaje ha llegado a un punto muerto. No he sido capaz de superar los obstáculos de ahí delante y de abrir las puertas de hierro. Si me ayudaras a avanzar, estaría en deuda contigo y podríamos seguir adelante juntos. Vale, pues tenemos que ayudarle. Tenemos que ayudarnos, básicamente, ¿eh? No solo... Es una cosa mutua, ¿eh? Vale, mira, para acceder aquí... si no me equivoco yo... hay muchas cosas que las fui descubriendo luego, pero ¿veis aquí que hay esto más claro? Estas... Trabajos más claros, pues por aquí se puede acceder a zonas que si no te fijas, pues no lo ves. Yo la primera vez que lo jugué así rápido, pues me lo pasé todo esto y ahora pues ya me lo conozco un poco. Pero como os digo, hay muchos sitios escondidos, ¿vale? Aquí vemos que tenemos que desbloquear esta puerta. Esta sigo sin poder romperla. Vamos a mirar si por aquí hay algo más. Mira, aquí hay otro hueco, ¿lo veis? Otro huequecillo, que esto además era algo que habíamos visto. Era justo el alma que habíamos visto antes. Ojo nudo. Perfecto. Bien. Vamos allá.
Tenemos que encender estos pebeteros con fuego. ¿Y cómo lo hacemos, amigos? Pues empezar. Ha de empezar por aquí, claro. Bien. Tendremos que unirlo todo, aunque además me van combinando con enemigos, ¿eh? Aquí tenemos ya arqueros también, ¿sabes? Son un poco lentos los arqueros. Está a tiempo. ¿Ves? Me han jodido la. Bien. Y ahora. Ahí. Bien. Zona desbloqueada. Hijos, son los mismos que en el cementerio, pero con cerámica en la cabeza ahora, ¿vale? Es la única diferencia. Bien, vamos allá. Vamos a ir encendiendo esto. Las setas estas, si nos quedamos sin flechas, nos las recargan, ¿vale? Nada más. Vamos a por este. Bien. Y me queda esto. Genial. Otra zona desbloqueada. Hemos de abrir varias zonas, ¿vale? Aquí hay otra semilla. El jardín de la alegría. Muy bien. No sé si tengo dos. Creo que no la voy a malgastar de momento, porque aquí no me parece que sea necesario. Esto. Vale, ya lo entiendo. Vale, vale, ok. Puedo cargarme esto. Sí, nos cargamos estos garrones. Ahora sí. Y ahora puedo unir esto. Cargar. Reaparecen, las setas estas. Vale, bien. ¿Vendrán enemigos? Sí. Bon. Muy bien. Bien, primera zona desbloqueada. Vamos para allá. Y aquí también hay cosas, pero creo que todavía no puedo llegar ahí. Otra semilla, genial. Estupendo. Ah, mira, ahí se llegará por ahí. Pero creo que todavía por aquí no se puede, ¿eh? Pero también me falta un gancho. Bueno, no todas las zonas se puede hacer todo lo coleccionables a la vez, ¿eh? Algunos habrá que ir más tarde, ¿vale? Ya tenemos la primera. La primera hoguera de arriba para que se abra la puerta principal abierta. Así que genial. Y ahora vamos a por la siguiente zona, ¿no? Será por aquí, entiendo yo. Si no me equivoco. Vale. Bien. Nueva zona. Imposible. Vale. Bien. Ya, este es arquero. Vale, muerto. Por aquí no hay nada. Bueno, aquí hay algo, ¿eh? No sé por dónde se entra. Ahora lo miraremos, a ver si lo encuentro. Míralo. Muerto. Bien. Buah, mira, unos cuantos, ¿eh? Bien. Como sorpresa, tío. Vale, ahora sí que aquí voy a poner una, ¿eh? Aquí sí que me puede ir bien.
Pero tenemos que romperlo. Pero ¿por dónde voy? Ah, mira, aquí hay otro. Supongo que si me lo cargo, se desbloqueará. Jardín de la Paz, joder, pues para ser de la paz, no ve. Vale. Bien. Bien, 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 muy bien. Esto. Oh. Pues pensaba que estaba muerto, ¿eh? He abierto algo. Ah, vale, esto de aquí. Vamos a romper esto para que ya luego pueda acceder más rápido, ¿no? Pero por aquí no hay nada. He de poder ir allí, ¿eh? Ya lo miraremos. Debe estar arriba esto, este caminito de ahí. De momento no me han hecho daño y eso es importante. También me cargo esto ya. Tener atajos abiertos. Aquí hay peña, ¿eh? Creo. Bien. ¿Muerto? Vale. Bien. Cuidado que no explote. Es que si le doy, supongo que me explota encima, ¿sabes? Vale, aquí hay otra más. Genial. Ya tenemos esto abierto. Estupendo. Vale. Vamos a entrar dentro, ¿no? ¡Hurra! Ya podemos seguir avanzando, mi tenaz camarada. Antes deberíamos concedernos un momento de respiro. Ven, siéntate un rato conmigo. Tía. Está momento de charla. Tal como comenté al encontrarnos, yo no siempre he tenido una apariencia tan cerámica. Esta extraña maldición me la impuso la perversa anciana que vive en la mansión que hay más allá de estos esplendorosos jardines. Supongo que si estás aquí es por ella, ¿no? Digo yo que su alma estará bien madura y lista para la siega debido a su longevidad antinatural. No deseo otra cosa que encararme con esa vieja bruja y pedirle que revierta su alfarera acción para que pueda volver a ser tan guapo como antes. Yo estaba de muy buen ver, ¿sabes? ¿Sopa? No, gracias. ¿No? Como quieras, vamos allá otra vez. Vale, pues nos está contando, por lo que veo, que quiere que la bruja le quite ese hechizo, ¿no? Vale, cuidado con esto. Estas cerámicas verdes tienen dentro una bola de energía que podemos usarla. Nos puede disparar a nosotros si nos va a seguir, pero la podemos hacer rebotar también. Así que no está tan mal, ¿eh? Vamos a plantar aquí esto. Sí. ¿Veis? Hostia, me ha dado, ¿eh? Bien. ¿Aquí se puede caer? Vale. Hay algo aquí. Vale, perfecto. Otra bola. Bien. Genial, seguimos. Bueno, solo me han quitado una de vida, así que voy a seguir. Muerte, destrucción. Vale. 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 Muerte. Joder, estamos cargando todo. Estupendo. Vamos a ver por ahí qué hay. Otra semilla. Vale, aquí esto es como un puzzle. La tumba familiar.
que tenía un orden. Hay que romper solo unas concretas, pero no recuerdo cómo era, la verdad, no soy sincero. Y ahora mismo no nos hace falta eso. Así que, mira, no puedo ir aquí ahora. Vale, no pasa nada. Vamos a mirar qué hay por aquí. Esto está cerrado. Pues se puede abrir. Vale, aquí también me parece que hay algo. Ah, mira aquí. Había algo aquí, ¿eh? Una mejora, me parece. Mira, otra más. Genial. Esta es de magia. Perfecto, ya tenemos otra. Genial. Venga, pues tenemos una de vitalidad, una de magia. Nos quedan tres de la de vida y tres de la de magia. Vale, ahora para volver es por aquí. Y nos queda ver el jardín, el otro lado, ¿eh? Todavía no lo hemos visto. Vamos a verlo. Esto lo hemos desbloqueado. Amigo, daría el pego como estatua, ¿no crees? Vale, esto es la entrada, pero todavía no quiero entrar. Puede que este vídeo parezca modesto, incluso reconfortante, pero ojo. Date alerta, ahí dentro nos aguardan peligros inimaginables. Bueno, tiremos por el precipicio de aventura para adentrarnos a las entrañas de la bestia, juntos. Vale, él entra. Yo todavía no. ¿Por qué? Por aquí no he ido todavía y quiero ir. Porque sé que había cosas por esta zona. Bueno, aquí me he cargado unos cuantos, eso sí, pero todavía quedan, ¿eh? ¿Veis lo que os decía? Esto es la putada. Cuidado, vale. Aquí hay cajas. Algunas cajas dentro. Algunas. Ay, hostia, mírate al jefazo este ahí. Este es jodido, eh. Voy a esperar un momento. Ya no quiero todavía pelear con él. O sí que debo pelear con él. Sí, pero necesitaré vida. Si tengo que pelear con eso, necesito vida, eh. Bien. Hostia, me ha dado. Bueno, pero oye, cuidado. Uah, no. Hola, qué mal. Es que se puede, ¿eh? No, no, pero mira, sí, casi lo tengo, muerto. O sea que he de buscar la manera que no me dé con ese garrote. El problema es que está lleno de peña ahora. Mierda. Mierda, me dio. Uf, me he quedado muy mal ahí. Vale. No, ¿por qué? Así está, ¿eh?
Ahí está. Cabrón, no muere. Esperemos. Sin prisa. Muerto. Bien. Bien, hombre, bien. Chaval. Menudo soy yo. Vale, está muerto. Vamos a pillar. Está difícil, ¿eh? Porque no es que. Bro, realmente, por, más que nada, porque ahora es, no soy muy fuerte. Personaje. Pero bueno, lo hemos hecho, que eso es lo importante. Aquí hay otro jardín. A ver qué nos encontramos aquí. Vale, una semillita. Me iría muy bien. Y nos curamos. Estupendo. Vale, aquí hay otra cosa para hacer con el fuego. Y enemigos. ¿Volví a este? Muerte y destrucción por aquí. Ya. Lo que pasa que. Ah, amigo, mira. Este está roto ahora. Vale, y hemos abierto otra cosa, ¿no? Mira, por aquí. Son cosas que todavía no puedo hacer tampoco. Pero. Ah, claro, y esto no hay ningún fuego. Lo he dejado abierto, pero todavía no puedo hacer nada aquí. Qué putada. Porque no hay fuego. Vale, pues nada. Mi gozo en un pozo. Ah, desde, y desde aquí, ¿no? Pues vámonos. Todo esto ya lo hemos hecho. Vale. A ver. Este. Para el agua. Pringao. Vale. Y más muerte y destrucción. Vale. Ah, amigo, esto es para un arma. Esto es un arma, ¿vale? Encontrado daga rebelde. Es una otra arma que yo la verdad es que no la usé mucho en el juego. Porque es muy rápida, pero no hace tanto daño, ¿vale? Pero bueno, os la enseño. Un par de hojas afiladas que pueden asestar golpes rápido. Estas hojas las suelen preferir los segadores que han desertado de la comisión o han sido despedidos. Bueno, de momento no hemos sido despedidos. Pero bueno, pegamos esto. Y ahora tenemos desbloqueado ya las dos zonas. Ayer hemos de volver donde estamos antes, pero de momento no. Bueno, os enseño, total. Puedes hacer hasta 6 ataques a la vez. Mírese, con la espada son 3. Bueno, estos son 6, ¿vale? Bien, pues vámonos. Ahora sí que ya podemos entrar a la casa de la bruja piruja. La bruja piruja.
Vale. Ve tú delante, yo abro la puerta. Vale, para ir y romper estas vasijas con luces. Y se nos abren, ¿vale? ¿Veis aquí los cuadros? Todos llevan vasijas. Y aquí tenemos una nueva acceso. Podemos subir un nivel, así que vamos a subirlo. Podemos una mejora. Vamos a hacerlo. Ya que estamos cerca. Y no cuesta nada. Vamos allá. Gracias, amigo. Vale, pues vamos a hacer la celeridad, ¿no? La velocidad y la elegancia en el movimiento. Vale, esto está ahora mismo desactivado. Vamos para allá. Está muy guapa esta zona, me gustó mucho, me acuerdo. Vale, aquí tendremos que usar una llave. Y aquí hay una puerta, como veis, muy grande, que ya veréis para qué sirve. Vale, ponemos una semilla. Genial. Hay varias llaves, ¿eh? Aquí podemos poner una. El problema es que, ¿por dónde vamos, Nor? Pues mira, aquí hay un camino. Vamos allá. Un asiento. Y otra llave. Ah, mira, vale. Esto era, joder. Vale, tenía que derrotarle, no me acordaba, ¿eh? Qué vasijas malas. Cuidado ahí. Bien. Vale. Se pueden devolver. Me están destrozando, ¿eh? Estoy en la mierda. Voy un momento a por la vida. No cuesta nada, la dejamos aquí. Genial. Opa. Vale, aquí hay una semilla. Por cierto, voy a cambiarme el arma que no me gusta. Pero nada, ¿eh? No se caerá, ¿no? La luz, digo, ¿eh? Vale, aquí. Bien. Son como pequeños puzzles. Sin mucha complicación, ¿eh? Eso también. Vale, aquí tenemos una llave. Que nos hacía falta, ¿no? Vamos a ir por aquí. Hay que buscar los jarrones que corresponden. Bien. Desde la altura. Y hay otro. Un poco con las perspectivas, ¿no? Falta una. Aquí está, la que faltaba. Otra puerta, genial. Cuidado, ¿eh? Vale, veis, aquí hay telaraña, como en alguna vía hemos visto, pero para poder acabar con ella, ¿qué necesitamos? El fuego. Esto ya nos ha de pensar que en esas zonas donde lo hemos encontrado necesitaremos fuego, ¿vale? Tenemos otra semilla que aún no tenemos.
vamos para allá. Hey, aquí hay que activar todas las hogueras otra vez. Vale, ya está. Primero esta de aquí. Bien. Ya tenemos otra. Y aquí. Quemado, genial. O sea que ahí hay una compuerta, pero yo creo que esa compuerta estará en otro lado, ¿eh? Quiero decir, el... Esta de aquí. Todavía no se puede abrir. Pero aquí no hay nada, ¿no? Parece. Voy a mirar un poco. Pues seguimos. Vale. Aquí hay un enemigo ya. Bien. Ahora hacemos así. Perfecto. Punto de morir, ¿eh? Punto no, pero me queda poco. ¡Hala! Muerte. Destrucción. Genial. Hemos cargado a un enemigo. Vale, ya podéis ver que además aquí ahora nos dan algo. Parece que me he abandonado aquí. No creo que venga nadie a abrir la puerta. Vale, y veis que esta alma, sabemos otra, es como un alma de otro cuervo que lo intentó. Pues con uno como nosotros que intentó llegar, pero murió. Y ha activado la. Ha activado una luz de la puerta, ¿vale? Aquí ya tenemos uno. También habíamos encontrado una llave. Con lo cual ahora habrá otras zonas que podemos hacer. Y además, si no me equivoco, se acaba de abrir esto. Mirad, aquí está la bruja. La bruja de las urnas. Hola, cielo, qué sorpresa ver a un cuervo por aquí. ¿Significa esto que ya no hay trato? ¿Qué trae a un muchacho tan adorable como tú a mi casita? De momento no nos ataca, que ya es algo. Vale, mirad, estamos aquí, aquí estaba la puerta y ahora ya tenemos una llave para poder acceder a la siguiente zona. Cuidado con estos que se inmolan, son inmoladores. Aquí pasa un poco como lo de antes, hay que cargarse estos jarrones. Ahí. Vale. Por aquí se puede ir. Aquí hay otro. Vale. Aquí. Vamos. Otro más. Aquí hay una esfera de alma. Ya tenemos 100. Genial. Y seguimos. Vale, veis, hemos activado ahora para esta compuerta. Y alguna ranura. Nos quedan dos. Aquí hay una semilla. Vamos a por ella. Cuidado con estos, que antes ya hemos visto que son muy perturbadores, ¿eh? Pero miren que se queda en nada, en un poco de tierra. ¿Llega? Sí que sube, sí.
Vuelte. Nos queda uno. Bien. Puerta abierta. Esta no sé para qué servía, pero se la ha llevado también, ¿eh? Bien, vamos a la puerta. Esta de aquí, a ver qué hay. Venga. Nueva zona. Estos son como mezcla. Me gusta mucho porque mezcla mucho los enemigos con zona de puzzle, ¿no? Tío, que así no se hace siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Vale, ahí hay una telaraña que cubre unas escaleras. Bueno, entiendo que tenemos que activarla. Desde aquí se puede. ¿Ves? Bien. Bueno. Bien, bien. Ahora, esto. Ah, no. Vale. La llave ya está, pero tenemos que acceder a arriba y será por este de aquí, ¿no? Perfecto. Aquí no hay nada. Muy bien. Vale, esto ya es para poder ir más rápido la próxima vez. Vamos a poner aquí una semilla, porque me huelo que aquí habrá algún enemigo también. A ver, son más jodidos, ¿eh? Los jefes. ¿Hay dos o qué? Vale. Se van saliendo, ¿eh? Me han hecho un bucaque, tío. No, no, estoy muerto. Buah. Bien. Voy a intentar cargarme al grande, porque es que si no. Vale, seguimos. Vale. Venga, pues voy a jugar con uno. Y a lo mejor no aparece el otro, no sé. Siempre aparece, tío. Dándole, pero es jodido, ¿eh? Con estos aquí molestan mucho. Es que encima no le hace nada a ellos, ¿eh? Bien. Le queda poco, ¿eh? Le queda poco. No va mal. No vamos mal, no. Bien. ¿Cómo me queda este? Que va a aparecer más, perfecto. Mira la trinchada de peña que hemos hecho aquí, ¿eh? No, lo que había aquí. Venga, otro cuervo liberado. Genial. Ella dijo que yo viviría eternamente, pero con una vasija por cabeza, no, gracias. Engañó la bruja, engañó a estos. ¿Vale? Sucumbieron a sus. No quisieron seguirle el rollo y se los cargó. Por lo que yo intuyo, ¿eh? Bien.
Esto también está. Y ya no hay nada. No veas, esta zona estaba jodidita, ¿eh? Vea. Lo echaremos, ¿no? Ya que lo tenemos. ¡Mírala! Desgraciada. ¡Oh, cielos! Tengo la casa hecha un desastre. Mis preciosas urnas hechas pedazos. Digo, te pido disculpas por cómo está la casa, cariño. No esperaba visitas. Vale. Hostia, que te llevas, payasa. Vale, pues no sé a dónde tenemos que ir ahora. Supongo que habrá otro camino. No sé. Por aquí, ¿qué era? Aquí ha estado, ¿no? ¿Me he dejado algo aquí o qué? Ha estado, tío. Es que es un poco laberíntico, ¿eh? Pero bueno, lo encontraremos, lo encontraremos. Vamos a mirar. O sea, había otra llave y había otra puerta con llave, ahora que lo recuerdo. Mira, aquí era. Vale. Vamos allá. Oh, oh. Cuidado con estos, que dan mucho más rollo. ¡Buah! Vamos a aprovechar esto que nos tira para cargarnos a estos bichos. Están jodidos. ¿Cómo ha dado? Solo queda él. Muerte. Bien. Podríamos cargar con flechas también, ¿eh? Ahora que lo pienso. Bueno, no pasa nada. Aquí hay esto. Ah, mira, que queda este. Para poder abrir la puerta. Vale, aquí hay otra llave. Que parece, ¿no? Que debe ir así. Vamos a activarlas todas, ¿no? Vale. Bien. Vale. Y aquí hay unas escaleras. Subimos. Bien. Semilla, ¿eh? Vale, genial. Bueno, tengo tres. Cuidado aquí, este el limolado. Ahí está. El único peligro es que no te dé, ¿vale? Vale, ah, mirad, esto es importante. Aquí hay un secreto. Fijaros esta sala que parece que no hay nada, pero si fijáis el reflejo del suelo, veis que hay como unas vasijas de esas que abren cosas. Aquí hay una y aquí hay otra, ¿vale? Pues hay que intentar tirarla, ¿ves? O sea, se transparenta, es como un truco, ¿no? Aquí hay que subir para cargarse la otra y hay una puerta que se abre así y se entra por ahí. Realmente es una cosa que me costó un huevo descubrirlo, pero hay otro bicho de estos de sabiduría. Ahora tienes dos fragmentos. Genial. Pues vamos, seguimos. Aquí hay otra sala. Supongo que aquí habrá enemigos por todos lados. Bien, aquí había uno. Una vasija de estas. Aquí hay otra.
Ahí tenemos que cargar rápidamente, supongo. Rápido, bien. Estupendo. Y aquí hay otra. En principio ya está. Muy bien, genial. Ya no hay nada más. Vale, aquí hay enemigos. Podemos usar. Bien. ¡Oh! Me quedé sin. Vale. ¿Ya está? Sí. No tenía más flechas. Vale, aquí debe haber otro jefe. Y aquí hay una semilla. Vamos a usar. Aquí habrá otro. A ver cómo será este. Con enemigos también. Bueno, pero estos no me molestan tanto, ¿eh? Casi los prefiero, ¿eh? Los prefiero mucho, ¿eh? Que van desapareciendo y tienes un rato para poder llevar sus ataques. Bien. Cuidado, ¿eh? Vale. Bien. Demostrado. Vale. Bien. Muy bien. No. Ha muerto ya. Solo me quedan ellos. Genial. Estupendo. Combate, estos me gustaba más que el otro que te iban siguiendo. Era mucho más jodido, ¿eh? Este, en cambio, era más asequible. Nos queda. Tenemos otro pájaro de estos. Empieza a cuestionar la autoridad de nuestro señor de las puertas. Quizás sea un poco tarde, teniendo en cuenta que ya he muerto. Este nos va diciendo cosillas, ¿no? Como que este sistema de las puertas, el señor de las puertas que gestiona todo esto de los portales, algo raro hay, ¿no? Ya iremos descubriendo. Vale, pues esto está. Vamos a la siguiente sala. ¡Hala! Ah, no serás tú el causante de todo este estropicio, ¿no? No sería muy hospitalaria en cualquier animal que maltratara a mis niñas. Ándate con ojo, segador. Ya no les soy, ya no es tan amable, ¿eh? Ya no es tan amable con nosotros, ¿eh? ¿Listo? Vale. Pues subimos. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué será por aquí? Será esta de aquí, ¿no? Vale, la sala de baile, ¿eh? Cuidado ahí. ¿Veis este vasijo, no? ¿Bailamos? Prefería que no, pero bueno. Este tiene un truquillo. Vale, sí, aquí me ha dado, pero tiene un truco, ¿eh? Hemos abierto. ¿Veis? Si vamos aquí, no puede llegar. No puede llegar. Así que ahí le podemos dar. ¿Veis? Y ahora subimos ahí. Bien. Se va rompiendo, ¿veis? Y ahora cuando haces eso, ¡pam! Ahí te quedas, payaso. Bien, bien. Oh. Sí, también podemos hacer esto, ¿eh?
Hay que aprovechar el bug siempre. Ya está. Muerto. Es que ve. ¡Hala! Se acabó la tontería. Bien, se han abierto las escaleras, el acceso a estas escaleras. Por aquí no hay nada más. Sí que hay una cosa. Y es que se nos ha abierto una compuerta ahí. Que no es ni más ni menos que un atajo, ¿eh? Vale, todavía no lo usaré. Porque tampoco puedo hacer ninguna mejora. Pero ya es un atajo luego para llegar a la sala principal. Pero primero tenemos que ir aquí. Venga, seguimos. Vale, dos botellas de estas. Esto aquí, mira, si lo... ¿Veis? Esto de aquí, si lo rompemos, tenemos... Ahora sí que podría hacer una mejora, pero bueno, es igual, ya la haremos, no pasa nada. Vale. Hay que cargarse una de estas. Y otra. Puerta abierta. Y aquí estará... Pues seguramente el último ya. Una semillita. Vamos a ponernos aquí, que venga este. Bien. Por aquí hay cosas. Uy, cuidado, no te caigas. Un coleccionable. Viejo anillo de compromiso. No sé, encontrar a alguien que quiera casarse contigo. Mira, aquí hay una... Para poner una semilla. Bueno, sí, la dejaremos, va. Y la aprovecharemos. Está de más. Está muy bien, ¿eh? ¿Veis el salón abajo? Qué guapo queda. Cómo se ve, ¿eh? Como en... Como más borroso la perspectiva, ¿no? Pero muy guapo. Vale, esta zona, si no me equivoco, aquí era todo oscuro. Y hay enemigos por dos partes. Hay que ir encendiendo las luces, ¿vale? Matando enemigos, claro. Que por cierto... Mira, podemos hacer la puerta. Bien. Genial. Mierda, le he dado al bicho. Cuidado que estos atacan un ataque así rápido y puede tener un poquito de rango. Pero nada. Una ahí, ¿eh? Quedan poquitos ya. Cuidado. Ya están, ahora sí. ¡Oh! No me había dado cuenta de estos. No son difíciles. Cuando están sueltos no son tan difíciles que cuando están con el bicho ese enorme. Vale. Muerto. Y todo para fijaros, ¿eh? Mira esto, encendiéndolas todas. Hay una, se desbloquea una escalera aquí. Y la otra es con la telaraña. Para poder subir, hay que quemarlo. Me parece muy original, ¿eh? Este trozo. Me sorprendió mucho, como os digo, este juego, porque no me esperaba que me gustaba, que fuera a ser tan guapo, ¿eh? Es que es muy, muy guapo el juego. Además, la historia es sencilla, no se complica mucho la vida, se entiende fácil lo que te quieren contar, y eso se agradece, ¿eh? Y es muy intuitivo el juego. De aquí habrá otro personaje, con lo cual... Vamos a poner una planta por si nos matan, ¿no? Y otra vez, ¿veis? Aquí. ¡Pim! Ah, no, pero aquí no hay enemigo, tío. Qué bueno. Los enemigos eran eso, supongo. Este era más puzzle, ¿no? ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Cómo podemos volver? Bien. Tenemos las tres compuertas abiertas. Ahora sí. Genial. Vale. Las tres, perdona, las cuatro. Las cuatro abiertas, no hay nada más, ¿no? Aquí. No. Perfecto. Pues podemos seguir.
Y la vieja: oye, ya has abusado bastante de mi hospitalidad. Primero me llevas al tarugo de mi nieto por el mal camino, llenándole la cabeza de ideas absurdas sobre maldiciones, y luego vienes aquí y destrozas mis preciosas urnas. Yo solo intento ayudar a la gente. Cuando pongas un pie en mi sótano, habrá consecuencias. Puede que hasta tenga una palabra con tu jefe. Que preferiría volver a ver ese cara. Estaba al rarito, porque vamos, cerrojo por cabeza, qué cosa más rara. ¡Largo, cuervo! ¡Largo a tu vieja! Bien. Bueno, pues ya veis que la cosa está complicada. Mira, por aquí creo que se puede acceder directamente. Bien. Vale, accedemos justo a la donde está esta puerta, ¿vale? Que antes de ir, vamos a hacer una cosa. Y es que ahora sí que vamos a subir de nivel al personaje. Ya que tenemos... ya que lo tenemos, ¿no? Vamos a usarlo. Y hacemos una primera tanda, ¿no? Y tenemos todas las mejoras hechas, ¿no? Esta es para las magias. Genial. Así que vamos. Esa puerta, que no sabemos aún qué es. La de los cuervos. Era aquí, ¿no? Mansión, sí. Bien, vamos a abrirla. Están todos los vacíos brillando con una luz sobrenatural. Se ha abierto. Ahora tuvieron conocimiento más exhaustivo de las puertas. Desde que continúes, Carapico, tengo que confesar algo. La vieja bruja de esta casa es mi abuela. Ajá, ella me maldijo con este cráneo de cerámica en un torpe intento de hacerme inmortal. Verás, cuando mi abuelo falleció, se quedó hundida y se empeñó en mantenernos a toda la familia viva para siempre. Su investigación llevó a, la llevó a creer que si te reemplazaba la cabeza por una urna, eso haría de algún modo que la parca se olvidara de ti. Yo, sin embargo, me resistí. Supongo que con el forcejeo su hechizo salió mal, porque como puedes ver, tengo una olla por cabeza. Me temo que su edad es muy superior a la que le corresponde, que su alma se ha hinchado y corrompido. Lo he visto ocurrir a menudo en esta tierra. Le imploro como segador que acabes con su sufrimiento y lleve su alma a la otra vida, ¿vale? O sea, él mismo, su nieto, nos pide que tiene que aceptarlo. En el fondo, el juego es un, también tiene un mensaje fuerte de decir, oye, que la muerte no es más que un proceso más de la vida y hay que aceptarlo, no intentar retener la vida como sea, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos allá. Ándate con ojos, segador vivo. Os abre la puerta y veréis qué pasa con esta puerta. Vale, estamos como en un limbo y aquí hay un gran cofre. Premio. Pues nos van a dar un tesoro, ¿no? Pues no. Era un mímico. ¿Veis? Hay como un poquito de referencias de Dark Souls también, ¿eh? Vale, hemos ido a parar a una zona llamada Avaricia. Lo queremos todo. Y van a venir hordas de enemigos, ¿vale? Hay que ir con cuidado. Vale, yo creo que con que tenga una me sirve, ¿eh? Porque si tengo muchas, va a ser un coñazo esto. Para irme cargando estas va muy bien, eso sí. ¿Vale? La música es tremenda, ¿eh? Yo no sé si la estáis oyendo. Es tremenda. Vale. Esto no se ha acabado, ¿eh? No os penséis. Cuidado con los inmolados. Solos. No son muy peligrosos porque se mueren ellos mismos. Pero esperar a que... cuidado con este. Explote ya de una vez. Gracias. Vale. Vale, aquí cuidado, ¿eh?
porque hay un montón. Bien. Pero las bolas estas nos van a ayudar. Es como el juego... El gato y el ratón. Bien. Y se van encendiendo estas antorchas, ¿veis? Nos queda una, ¿eh? Por aquí hay de todo. Vamos primero por lo más fácil, que son los pájaros. Son molestos, pero no son muy peligrosos. Ahí tenemos esto. Vamos a usar ya. Estos sí que no vuelven a reaparecer, así que vamos a cargarnos de otro. Vale. Bien. Tenemos esto aquí. Me cargo este. Bien. Bien. Muy fácil, ¿eh? Vamos bien. Se hace el bloque. Aprovechamos para darle algún golpe. Pronto. Se acabó. Logrado. Perfecto. Vale, pues hemos vencido a la avaricia. Este cofre. Y fijaos qué pasada. Un obsequio de cuervo a cuervo para que te ayude en tu misión. Nos coronamos. Hechizo de llama adquirido. Bien. Pulsa la para cambiar. Ahora ya no solo tenemos las flechas, sino que tenemos el fuego como un elemento que tendremos siempre ya, ¿vale? Fijaros, ahora ya lo disponemos un poder que tenemos nosotros mismos y que pues nos va a servir para muchas zonas que habíamos visto que necesitamos el fuego. Y le tenemos que ir haciendo hasta ahora con algunas hogueras que hubiera. Y ahora ya no nos hace falta, ¿no? Eso. A ver, por aquí se puede ir. Aquí hay una alma que creo que se coge así. Bien. Estupendo, la tenemos. También se puede ir por ahí, creo. Acabo de descubrir. Bien, y aquí hay otra. Genial. Bien, estupendo. A mí me pueden dar todas las que quieran, ¿eh? Y aquí hay un libro. Parece el diario abandonado de un segador. Nos han ordenado desconectar una serie de puertas abiertas en la región que rodean el reciente aumento anual de energía. Antes había mucha actividad en esta zona por los miembros de la comisión que ayudaron a la bruja en su investigación. Al llegar la orden se ejecutó de inmediato, así que no tengo claro qué fue de los cuervos que estaban allí. Todas las puertas están selladas por ahora y las órdenes de trabajo pendientes de la zona se han cerrado manualmente. Es muy extraño, pero no va con mi salario. Creo que es mejor no hacer preguntas. Algo está pasando, ¿eh? Algo estaba pasando y los cuervos iban informando de que pasaban cosas. Esto se activa así. Estas máquinas se activan siempre con el fuego. Vale, mira. Y aquí, ¿veis aquí esto? ¡Hala! Tenemos un arma nueva. He encontrado un paraguas desechado. Justo lo que hace falta para que tus plumas sigan secas cuando el tiempo no acompaña. Se puede equipar desde el menú de armas. Es un arma más, ¿eh? Es un arma más. La podemos usar. Pero no es muy... muy potente, ¿eh? ¿Vale? Así que nos ponemos la nuestra.
Ah, veo que has estado explorando los antiguos departamentos de la oficina. Yo trabajaba en la sección de esta antes de abrazar mi vida auténtica y dejar atrás todo este agujero sin sentido. Ahora soy mucho más feliz, pero la oficina era realmente acogedora. Vale. Y ves ahí, peña, que antes no había. Veo que estás encontrando muchas almas por ahí. ¿De dónde salen? No había visto tanta energía de alma desde décadas. Puede que siglos. Vale, pues tenemos 400. No podemos ahora mejorar porque ahora ya valen 600 la siguiente mejora. Pero, como veis, ahora con este nuevo poder ya por fin podemos abrir la puerta que nos va a llevar al sótano donde la bruja no quería que fuéramos. Así que vamos a ir precisamente al sótano, por supuesto. Pero eso será en el próximo episodio. Así que nada, nos vemos y adiós.